Buenas noches, Lester de Luis Herrera. ¿Qué día en Brasil? Parece que cada día la acción se pone mejor. Hoy, 4 emocionantes duelos y anotaron 13 goles. Hemos llegado a 107. Sí, 107 goles en el 12º día de actividades de la Copa Mundial en Brasil. Y estos son esos magníficos goles. Esta copa ha sido espectacular, cada día mejor la acción. En el minuto 72, así Rafael Márquez, el capitán de cabeza, abrió el marcador rumbo a los octavos de final. 3 minutos más tarde, el centro, golpe, Chicharito la deja en corto, el cepillo, increíble, fabuloso pase, aguardado. Este la besa derechito a las redes, una de las mejores jugadas del tricolor en este mundial. Gran mensaje que le envía a su próximo rival México. Y hubo más. En el minuto 82, el Chicharito, quien llevaba un año sin marcar, aparece, centro, y el Chicharito hizo el resto. La peina Rafael Márquez, le llega a Chicharito, gol tricolor, gol de México. En ese momento México en primer lugar con una combinación del duelo de Brasil, pero Croacia con este de Rakitić pudo escribirse en los libros de la historia. 3-1 final, victoria de México. Mientras Holanda ante Chile en San Paulo, Leroy Terra abrió el marcador en el minuto 77. Holanda con el 1-0 necesitaba el empate para amarrar el liderato. Pero lo metió para adentro, venciendo a Bravo. Los grupos comienzan a definir en el Mundial. En el 90, ojo contra el golpe. Y mire lo que hace Raven, un verdadero maestro, un monstruo con el balón. ¡Qué velocidad! Se escapa, se mete hasta el fondo. Pase perfecto enviándolo al centro. Y ahí está Memphis para rematarlo. Lo festejan. Vencieron a Chile 2-0. Líderes del grupo, recuerde, Chile ya está en la segunda fase, 2-0 final. En Curitiba, arena de Baixada, Australia contra los ex campeones España. En el duelo de los eliminados, España para evitar el sótano del sector. Este es un golazo de David Villa, sentado en el banco la mayoría del tiempo. El técnico Vicente del Bosque lo metió como titular y Villa respondió con el taconazo, 1-0. La furia quería más. En el minuto 69, Iniesta, siempre peligroso, enviando al niño Torres. Fernando Torres no lo festeja porque le duele la eliminación. Gran definición de Torres, España 2-0. En el 82, Cesc Fabregas con una fabulosa asistencia de dispara y es el 3-0 final. España se despide con una lágrima en el ojo. Todo siguiendo con mucho interés las acciones del enfrentamiento entre Brasil y Camerún. El anfitrión en el Estadio Nacional de Brasilia, minuto 17, Neymar Jr. al fin anota. Jugada completa. Se terminó la sequía en el Mundial. Se quita la presión. Su primero, pero habrá más. Neymar toma el balón en medio del área. Recorta el centro. Dispara y adentro. 2-1 Brasil. Y en el 84, calma y tranquilidad, primer lugar del grupo A, Fernandinho, punterazo, 4-1, gana Brasil. Este sábado, el anfitrión Brasil recibe a Chile en la segunda fase y la selección nacional de México se mide ante Holanda. Y recuerde que el día de mañana estamos hablando tres de los nuestros, estamos hablando de Uruguay, Costa Rica y también Colombia. Uruguay, así, y que naturalmente Colombia. ¿Sabes qué? Yo quiero saber dónde está la fiesta de Colombia, quería estar ahí presente, celebrando en grande. En la casa de Juan Carlos. Claro que sí. Bueno, la casa va a ser aquí porque vamos a estar trabajando en los partidos de la tarde. Queremos también dar las gracias a todos los amantes del deporte que nos han acompañado a nosotros dos en nuestros eventos, en las grandes fiestas, y naturalmente pues siempre aquí apoyando a todas las selecciones de todo el mundo. Así es, lo que pasa es que obviamente la fanaticada de México es mucho más grande, pero a todos nuestros amigos suramericanos y que también están en el Mundial, nosotros no nos olvidamos de ustedes y siempre cuentan con el apoyo de Univision. Por eso mañana, suerte a Colombia, Uruguay, Costa Rica. Así es. Y aquí vamos a estar celebrando. Oh, sí. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¡Viva México! ¡Viva! Y no olvide que hoy es lunes mundialista y ya tenemos a nuestro ganador del selfie con más votos. Pero antes le vamos a dar el tema para que participe esta semana y pueda ganarse una gorra oficial del mundial. Mándenos una selfie o autorretrato de cómo es su fiesta del fútbol. Puede ser que a lo mejor usted se reúna con amigos, en alguna casa o en el trabajo, como lo hacemos aquí. Participar en el selfie futbolero es muy fácil. Suba la selfie a la cuenta de Facebook de Noticias Univisión Colorado. Tiene que ser de Noticias Univisión Colorado. O Twitter con el hashtag Fiesta Colorado. Asegúrese de compartirla con sus amigos visitando la página fiestadelfutbol.com. Entre a mi foto y vote por su favorita. Recuerde que el próximo lunes 30 de junio anunciaremos el ganador de una gorra oficial del Mundial. Y ahora
llegó el momento de conocer la foto ganadora y la más popular de la semana pasada. ¿Y quién es el ganador, Juan Carlos? El ganador es Rick Barbosa y se lleva un juego de mini balones de la Copa Mundial. Felicidades. Con esto nos vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con mucho más.